y buenos días a todos y a todas. Esquerri Casco, Beste Urtebatés, M. Negotea Agatic, gure Laguna, Sen, Isaías Carrasco, Omenchego. Buenos días a todos y a todas. Este día siempre es un día muy difícil, muy complicado, cuando te toca recordar el peor día. De tu vida siempre es muy complicado porque los recuerdos se te agolpan y es difícil hablar sin que te atenace el nudo en la garganta. Pero tenemos que seguir viniendo aquí año tras año. No lo vamos a dejar de hacer mientras Marian, mientras Sandra, mientras Aynara y Adey lo quieran. Porque hacer memoria es también construir verdad. Y esa verdad nunca puede dejar de estar presente en nuestras vidas. Y ese horrible 7 de marzo, a mí particularmente y a muchos de los que estáis aquí presentes, nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Es un día para reivindicar la memoria y para reivindicar la dignidad. La dignidad de quienes, a pesar... De estar absolutamente rotas por el dolor hace 16 años, ayer mismo daban una lección de dignidad, de dignidad personal, de dignidad humana, de dignidad democrática, haciendo un discurso que dejaba a un lado el odio para apoyar la convivencia y, sobre todo, para expresar su firme confianza en la democracia, en una democracia que derrotó a ETA de la mano de dos gobiernos socialistas, algo que también tenemos que recordar. Ahora que estamos en un periodo en el que muchas veces se mezclan cosas, conviene también que la firmeza democrática, la firmeza de los discursos, también se haga presente para no banalizar algo tan cruel, tan duro como es el terrorismo. Yo aquella mañana del 7 de marzo estaba aquí. Y viví aquello que algunos denominan un ciclo político. Lo vi desde aquella punta de la calle, con Rafaela Romero y con Paco García Raya. Yo vi el terror de una persona a la que se le iba la vida cosida a tiros aquí mismo, acompañada por su esposa y por su hija, que intentaban aferrarle a la vida mientras él decía que no con la cabeza porque sabía que la vida se le iba por aquellos cinco terribles agujeros. Eso no es un ciclo político, eso es terrorismo, un terrorismo que nos atenazó, que acobardó a parte incluso de la sociedad vasca que no tuvo el suficiente valor de mirar a la cara el terrorismo y de salir a combatirlo. Eso no es un ciclo político, eso es una vergüenza que a algunos les va a perseguir durante toda su vida. Yo soy de la misma generación de esa persona que denominó ciclo político a aquel terror, al terrorismo de ETA. Esa misma persona nos ha dicho que su generación no tiene ninguna responsabilidad sobre aquello porque ellos pertenecen a una generación muy diferente. Yo soy de su misma generación. Yo estaba en aquella punta de la calle. ¿Dónde estaban ellos? Porque no estuvieron con nosotros. Si no estuvieron con nosotros y, según él, tampoco estaban con los, con los que auspiciaban aquel terrorismo, ¿dónde estaban? ¿En un silencio cobarde o en un silencio cómplice? Es una pregunta que hay que hacérsela. Porque si tienen valor, tendría que responder dónde estaban ellos. Yo sé muy bien dónde estaba. Yo estaba donde tenía que estar, donde estábamos los socialistas, defendiendo la paz, defendiendo la libertad y defendiendo la democracia. No pueden esconderse no deben esconderse porque tienen una deuda con la sociedad vasca y esa deuda les va a perseguir mientras no la salden. y ya ha pasado demasiado tiempo. miren hemos tenido que escuchar también que se pierden muchas oportunidades de estar con las víctimas del terrorismo. yo le pediría un favor al señor ochandiano le pediría que no pluralice si él pierde oportunidades, es su problema. Yo nunca pierdo la oportunidad de estar con las víctimas y hoy estoy con ellas. Pero muchas veces y de manera silenciosa me reúno con otras víctimas de ETA y me reúno con otras víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español y me reúno con víctimas que han sufrido abusos policiales. Y me reúno no para sacarme una foto ni para limpiar mi conciencia, no. Me reúno para escucharles para tomar buena nota de lo que me trasladan, porque esa es la mejor manera de ayudarles, no a superar un dolor que les va a acompañar para siempre, pero sí a ayudarles a ir de nuestra mano para construir una sociedad mejor y para construir una convivencia sólida. Hoy tenemos con nosotros a la alcaldesa de Mondragón y le agradezco mucho el gesto. Ha tenido bastante más dignidad que aquella alcaldesa de su mismo partido, de su misma ideología, que el día que asesinaron a Isaías Carrasco no tuvo, no ya la dignidad política, la dignidad humana de condenar aquel horror y de acompañarnos en ese terrible dolor. Y yo agradezco el gesto, pero agradecería muchísimo más que hoy tomaras la palabra para decir que aquello no solo estuvo mal, sino que no estuvisteis a la altura y que teníais y tenéis pendiente condenar todo aquello. Los gestos no son fotos para limpiar la conciencia de uno mismo. Los gestos tienen que ser gestos sinceros, que demuestren de verdad que os arrepentís de todo aquello, que todo aquello supuso un terrible dolor que es absolutamente insuperable. Es lo que espera la sociedad vasca, es lo que esperamos los socialistas vascos, que sufrimos también aquel dolor, pero muy por encima de eso. Es lo que esperan personas que tienen una dignidad humana, una dignidad personal impresionante, como Marian, como Sandra, como Ainara y como Adey. Es que recasco.